Cari, y el día de hoy les quiero platicar de un jueguito perturbador que se llama Fractured Sanity, que fue desarrollado por un estudio brasileño llamado United Games. Este juego va a salir a finales de marzo, así que ya falta muy poquito para tenerlo en nuestras manos, y también lo van a poder usar en el VR, así que a mí me encantan estos juegos de realidad aumentada. Creo que son un poquito más perturbadores cuando sientes que realmente estás en ese lugar. Y bueno, aquí veremos la historia de un hombre que básicamente despierta en un hospital psiquiátrico y se da cuenta de que los guardias desaparecen, que todo está raro, no sabe por qué está ahí. Ya saben, una vez más, esas historias horribles respecto a gente encerrada en lugares en donde básicamente se la pasan experimentando con las personas que están ahí. Y el doctor principal, el psiquiatra, pues está obsesionado con esta idea de separar la mente en tres fragmentos, ya saben, toda esta onda del id, el ego, superego, etc. Así que básicamente somos el producto de todos esos inhumanos experimentos. Entonces tendremos que investigar, tratar de analizar ciertas cuestiones, buscar como estos acertijos para resolverlos y tratar de descubrir por qué estamos ahí, qué fue lo que ocurrió, si realmente hicimos algo malo, si nos hicieron experimentos totalmente horribles y asquerosos, o si simplemente estamos en un lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Entonces es cuestión de investigar muchas cosas, pero no va a ser nada fácil, porque sí, también estarán ahí criaturas bastante raras, básicamente personas que son productos de todos esos atroces experimentos que perdieron la cabeza. Entonces ellos van a tratar de detenernos, básicamente matarnos, ¿verdad? De maneras bastante horribles, para que no podamos descubrir qué fue lo que ocurrió en ese lugar y que no podamos escapar con vida, ¿no? Y bueno, mis queridos gamers, en realidad no hay mucho que decir al respecto sin hacerles un montón de spoilers, pero creo que básicamente es esa la esencia de estar encerrado en un lugar lleno de criaturas raras. Bueno, humanos, productos de experimentos sumamente atroces que se ven bastante feitos. Así que ya lo saben, mis queridos gamers, podrán atacar, tendrán la oportunidad de encontrar las armas, pero no hay muchas municiones para que estén preparados con eso. Estén mentalizados a que no van a poder hacer como killing spree de todos los monstruos, porque en realidad puede que llegue un momento en donde necesiten las municiones, pero ya no tengan, ya no puedan encontrar nada en ese lugar. Así que sean muy cuidadosos con ese aspecto. Y bueno, mis queridos gamers, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver, y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para mi queridísimo Trapito. Y ándale, ese tipo de juegos en donde te hacen deshacerte de ti, de tu esencia, de tu cuerpo, de tu alma, se me hacen geniales porque te ponen a pensar, ¿no? Hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de obtener objetos o fama, lo que sea. Y pues básicamente esos trueques existen porque no puedes obtener nada gratis, siempre debe de haber un cambio por cosas, ¿no? Entonces como que te dejan una enseñanza, pero al mismo tiempo son perturbadores. Es lo bonito de este tipo de juegos de terror. Y muchas gracias por todo tu apoyo. También saluditos a mi lindísima Chio Márquez. La verdad no recuerdo si ya hablé de Veil of Darkness. Voy a revisar todos mis videos, y si no lo he hecho, ¿quieres que te haga uno al respecto? Ya llegaría, yo creo que la próxima semana o la que sigue. Pero tú dime con confianza si sí te gustaría verlo, en dado caso de que no haya hecho un video ya, porque la verdad es que no me acuerdo. Llevo muchísimos videos aquí, así que tengo que revisar con ganas todas mis paginitas donde tengo anotado todo lo que he hecho, porque se me olvida horriblemente. Pero créeme que si no lo he hecho, te voy a hacer un videito con mucho gusto. También saluditos a mi lindísimo Alex Uzumaki. Y yo sé que debo de cuidar de mi salud, pero a veces siento que si empiezo a dejar las cosas para después, se me acumulan más y me voy a estar como más estresada y voy a morir, así que por eso a veces sí es como, hay que hacer las cosas en el momento, porque si no después va a ser más contraproducente y no voy a escapar del trabajo y es horrible. Pero sí, rueguen, mis queridos gamers, porque mi carga laboral disminuye un poquito, porque sí he estado como loca últimamente, sí he estado como con los tiempos así, no me doy ni un respiro. Este es mi único respiro. Yo creo que por eso me encanta estar platicando con ustedes y lo veo tan bonito, porque realmente a veces no tengo tiempo de otras cosas más que para hacer cuestiones del trabajo.
Y sí está canijo. Pero sí, yo sé, tienes mucha razón, debo de cuidar de mi salud y de estar más tranquila con todo eso. Pero a veces no me da chance ni de eso. Pero muchas gracias por preocuparte por mí. Y respecto a mi cuenta de TikTok, sí, llevo poquito tiempo subiendo videos. Sobre todo, como les digo, subo mis fragmentitos de bloopers y cositas así de lo que hago normalmente para el canal y cosas así. Así que si gustan seguirme, ya saben, es anirak.hunter, igual que mi Instagram, Karina al revés, con K, anirak, y Hunter de Cazador, Hunter. Si quieren, ahí está, para que vayan, me visiten, me comenten y seamos felices todos. Y muchas gracias por todo tu apoyo. También saluditos a mi lindo Sebastián M. Y los bloopers son una maldición y bendición. O sea, una maldición porque me trolean constantemente y me estreso, pero al mismo tiempo después veo los videos y digo, ah, sí estuvo chistoso. Y ya, no pasa nada, ¿no? Pero sí es lo único que no me va a abandonar. Es como una película de terror, ¿no? Me persiguen los bloopers. ¡Ah! Me voy a volver loca. Ah, sí. No es cierto. Pero sí, ya son parte de mí los bloopers. Y pues, ¿qué más? Hay que jugarlo para que les dé miedo a todos. Bueno, igual ya en conjunto no creo que se asusten tanto, así que no se preocupen. Tal vez es la manera de que todas las personas que se asustan con los videojuegos de terror puedan llegar a experimentarlo con personas que los acompañen y no se sientan tan feo. Pero sí, hay que hacer algo al respecto. Y muchas gracias por todo tu apoyo. Y también yo me dio mucha risa ver a Kun ahí como dándome permiso para que hablara. Sin, no manchen, es que sí, fue un montón de tiempo. Después lo vi y dije, ¿cuánto fue? Como 15 minutos, algo así, ¿no? Nunca había hablado tanto con ustedes, mis queridos gamers. Creo que sí abusé de la confianza del tiempo. Pero no, Kun dijo, adelante, haz lo tuyo. Y pues yo hice lo mío, que es hablar sin sentido. Pero bueno, no sé, es que a veces me emociono y como que se me va el avión y empiezo a hablar de cosas que en el caso, como en este momento ya se están dando cuenta, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que les agrada hablar, inventar idiomas, hasta eso hago. Lo bueno es que les gusta verme lidiar con estas situaciones de los bloopers, de mi lengua troleándome y de mis pláticas sin sentido. Y así. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y por último, pero no por menos, saluditos a mi lindísimo Luz Tucru. Un corazoncito morado para ti también. Sabes que te aprecio un montón. Y bueno, mis queridos gamers, ahora sí ya me voy antes de hablar muchísimo más. Porque ya vi que llevan como casi 8 minutos. Así que creo que es tiempo de que me vaya. Ya saben que los quiero un montón. Los estimo mucho. Y les mando un besote, un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Y ya. Porque si no, párenme, párenme, porque si no, no dejo de hablar. Auxilio. Pero no, bye. Dios mío, no tengo solución. No tengo solución, en verdad. Contenido retro, síguenos en RetroGamerMX, o si prefieres vernos jugar cosas más modernas, venos en LightMX. Cualquier sugerencia o duda, déjala aquí en la caja de comentarios. Nos interesa tu opinión. Los veo el próximo video. Adiós.